¿Qué tal amigos? Yo soy Max Spiller y el día de hoy estamos en un nuevo video. Como ya se dieron cuenta en el título del video, en esta ocasión les voy a mostrar cómo sobrevivir a la vacuna AstraZeneca. Así es. Bueno, realmente tal vez puede sonar como algo dramático el título. Pero bueno, ¿por qué puse este título? Y es que porque, como ya lo mencioné, nos vamos a vacunar y va a ser la vacuna AstraZeneca, que es una vacuna que ha desatado muchísima. Primeramente, y creo que por lo que más han visto la mayoría, son memes en redes sociales, o sea, por la reacción, por cómo te sientes posteriormente a la vacuna. Entonces, pues son varias cosas las que ha causado esta vacuna y de las que se dice y demás. Entonces, por eso en esta ocasión les voy a mostrar pues cómo va a ser mi experiencia, si tengo algún efecto secundario, el cómo me fue. Entonces, sin perder más tiempo, continúen viendo este video. Bueno, pues ya vamos llegando aquí a Expoventos, a donde es la vacunación. Así que hay bien poquita gente, de hecho ni hay cola para entrar. Miren, pues aquí está la entrada y no hay nada de fila. Soy el único que va casi. Mándeme. Allá ya nomás va a tener. ¿Te sientes aquí? Sí. Ahí está, ahora sí. Oficialmente ya tenemos la primera dosis. Nomás tengo que estarme presionando, así que vamos a esperar indicaciones, pero ya quedó. Ya nada más ahorita nos dijeron que nos esperamos como unos 15 minutos. Por cuestión de que alguna reacción, no sé, o simplemente por protocolo. Pero ya pasan esos 15 minutos y ya nos podemos retirar. Ya van como un poquito más de 5 y no dolieron ni nada. Lo normal. Antes sí le tenía miedo a las inyecciones, pero de una vez que me mordió un perro y me tuvieron que inyectar para la rabia, ahí se le fue el miedo, pero todo cool hasta el momento. Listo, ahora sí, ya nos pudimos retirar, todo bien, todo cool en esos 15 minutos. Nada más estaba haciendo un chingo de calor, desde que entré estaba caliente, ya está la madre, pero pues ya todo bien. Ahora nomás lo que queda es pues ver la reacción posterior de las próximas 24 horas, a ver si me hace alguna reacción o no. Pero pues de mientras vamos a regresar al trabajo y pues esperamos que todo esté cool, que la verdad, o sea, no, estoy como sin nada, la neta, en los primeros 15, 20 minutos. Oigan, pues ya son ahorita como las 10 de la noche. Ya, de hecho, no sé si se me nota en el semblante, pero esta madre ya me está haciendo efecto. Todo el día anduve bien, de hecho dieron como las 5, 6 y dije, ah, ya pasaron 6 horas. Yo dije, ya la hice, pero hay otras que hasta la noche. Y así fue en mi caso, entonces, a ver, no es nada del otro mundo. O sea, creo que ha habido, me he sentido peor en otras veces. Pero pues sí está medio culero de que me está pegando ahorita como calentura. Estoy sintiendo como que el cuerpo cortado. Pero a ver, no lo digo para que se asusten. O sea, simplemente es mi experiencia. O sea, para que vean que no es nada del otro mundo. Y para que no, o sea, para que no se malarmen. No les va a pasar nada realmente, créanmelo. Vamos a dormirnos y pues vamos a ver qué tal nos va en la noche. Entonces, pues esperemos que mañana ya amanezca mejor. De hecho, lo que te recomiendan por si te sientes mal y demás es que te tomes una de paracetamol. Es la pastilla que recomiendan. Y pues ahorita me la voy a tomar, por si las dudas, por si al rato me pongo peor. O sea, para no ponerme peor al rato. Bueno, mis amigos, pues ya amaneció y afortunadamente sobrevivimos a la vacuna. No sé si el efecto, o sea, si ya te salvaste del efecto y que ya no te va a dar, sea como que las 24 horas, tal vez. Pero a ver, la noche cómo estuvo, así les dije que andaba medio malo y sí hubo un punto que, ay cabrón, o sea, caí bien malo, pero la paracetamol hizo buen paro, o sea, me quitó el cuerpo cortado, o sea, sí me sentía cansadísimo, o sea, como si me hubiera metido una chinga en el trabajo. Y les digo que la de paracetamol, pues sí ayudó, más no me quité la calentura, me bañé con agua tibia como eso de las 2 de la mañana. Y todo cool, o sea, ya pude dormir bien. Y sí siento como que el cuerpo medio cortado y poquito dolor de cabeza. Pero, o sea, les digo que está bien leve, o sea, neta esto, créanme lo que, o sea, no es nada del otro mundo. He estado veces mucho peor. De hecho, hace como unas 2-3 semanas me dio una infección en la garganta. Y entonces me estaban poniendo un antibiótico que era muy fuerte. Estas inyecciones eran en las nalgas y fueron 3. Esa inyección entumía más cabrón que esta, la neta, la neta. Y neta, creo que me sentía peor cuando me dio esa infección en la garganta. Entonces, todo cool. No pasa nada, amigos. Ahorita no voy a finalizar. Al rato ya veré cómo sigo y demás. Y pues ya dependiendo si siga más mal o mejor, se los voy a platicar. Que yo creo que mejor, pero por si las moscas, vamos a finalizar más tarde este video. Bueno, mis amigos, pues ya es de tarde. Ahorita son las 6:57 de la tarde, exactamente. Ya realmente se me pasó todo. Solamente ando como un poquito agotado, pero más bien porque no dormí bien anoche. Pero vaya, ya todo bien. Oficialmente hemos sobrevivido a la AstraZeneca. Así es, ya todo estuvo muy bien. En conclusión, y para ser lo más breve posible, de verdad, amigos, vacúnense. O sea, a pesar de que a mí me estuvo pasando una y otra cosa en este mini blog, pues realmente no es como para asustar ni nada, o sea, más bien para que vean que no es nada del otro mundo y es como cualquier otra vacuna, o sea, te genera una reacción
como cualquier otra vacuna. Entonces, ustedes tranquis, vacúnense y si se sienten mal, pues tómense una de paracetamol, que es lo que todos recomiendan. Te recomiendan ahí mismo, o sea, no es como de que sean acá mitos o algo, no. Te recomiendan ahí mismo y pues ya si les da temperatura o algo, un bañito de agua tibia a mí fue lo que me sirvió. Entonces, en conclusión, les doy esos dos tips. Hay personas que dicen que les pega más y todo, entonces, pues quién sabe, la verdad. Pero pues bueno. Todo bien, sin miedo, neta, es lo mismo que les digo, o sea, es normal en una vacuna que tenga una reacción. Pues nada más eso les digo, amigos, por favor, vacúnense, créanme que es la única manera de la que podemos dejar esto atrás lo más pronto posible. Sin nada más que decirles, yo me despido y una vez más, no sé si alguien insiste mucho, pero vacúnense. Ya sabes que si te gustó el video me puedes regalar tu like, también puedes comentar ahí abajo qué tal te pareció el video. Y si es primera vez que ves alguno de mis videos, te puedes suscribir, que es completamente gratis. Yo soy Max Spiller y nos vemos en el próximo video. ¡Vacúnense!